Bueno, amigos, seguimos acá. Como tal, todo el mundo me cayó encima. Hey guys. Hey guys. Hey guys. Hey guys. Hey guys. No, no me escucha. No tienen la pesadilla de escucharme. No sé por qué no me escuchan. Seguramente hablaron con mi mujer, cual tampoco me escucha. Ah, ok, lo cambiamos de canal. No sé, para el 3. A ver qué tal. Ta ta ta. ¿Reconoce el channel? Juro que veo por acá, había visto el channel. Acá está el channel. Vamos a canal 3 a ver qué. Hey guys. Stream element 0 y Biosardi 0 is now live. Streaming creo. American Truck Simulator. American Truck Simulator. Live. Biosardi. Gaming Channel. Tienen la pesadilla de escucharme. Creo que sí me escuchan. No estoy tan seguro, pero creo que sí. Creo que sí lo hacen. Solo que no me quieren hablar. Okay, ready to go. Listo, por ahí estoy leyendo y como tal me dijeron, hombre, no. No. No es V, porque V es el bloqueo diferencial. Tiene mucho sentido. Acá sigue siendo 19. Oh. Vendí. Entendí, no capó. A ver, bajémoslo a 3. Hey guys. Bueno, no. Sí, ya definitivamente vi que con X sí. Solo necesito alguien que me hable. Malditos que no me hablan. Y se hace con la X. Por fin encontré el maldito botón que necesitaba. Vamos a ver si consigo alguna mercancía interesante, porque la verdad no había podido conseguir mercancía interesante donde estaba, en el local donde llegué. Tengo intenciones fuertes de llegar un poco lejos. Quiero llegar a la nueva área para descubrir nuevas zonas y demás. A ver qué merca me puede ofrecer este local. El jugador 12, MMM, como sé si estamos en el mismo servidor. ¿Cómo sabemos si estamos en el mismo servidor? No, simplemente entras y escoges Estados Unidos.
Tengo entendido que en este momento solo hay dos servidores. Antes era mucho más popular y había muchos más, pero en este momento solo hay dos servidores. Entonces, el que te salga, si es, si dice Estados Unidos, ese es donde estoy. Solo que no sé si estamos en la misma zona. Eso sí es la diferencia grande que puede haber. O sea, si estamos en la misma ciudad dentro del juego. Bueno, acá por medio de los espejos vamos a ir reversando. Lo ponemos derecho. Derecho. Y acá. Amarremos el trailer. Pegamos la palanquita subiendo. Listo. ¡Vámonos! El jugador 12. Además, donde me metí hay un montón de latinos hablando. No, pues decime a dónde estás metido, porque a mí no me salen latinos, pues me sale puro gringo. ¡Puro gringo! ¿En qué zona estás o qué? ¿Qué invita? Echar el 19. Esta merca no es así como muy fashion, no es muy cool, pero ahí vamos. Hey, no, en serio, ya sabes, si sabes dónde viene el juego, dime qué ciudad y miramos la manera de encontrarnos. Vamos a un convoy bien, bien robusto. O sea, yo guardo la esperanza de encontrarme con latinos. Por ahora puro gringo. Hey guy. Ahora, no me van a prestar mucha atención si les hablo en inglés como lo estoy haciendo. Pero bueno. Están llamando por Skype. Me están interrumpiendo la transmisión por el derecho. Con toda, a ver, acá tiene que aparecer alguien del combo. Ay, no puedo manejar con esto al frente. Ok, el jugador 12 está tan cerca de Sacramento. El jugador 12, un montón de latinos por estos lugares. Sacramento. Venga, a ver, que ya empecé a dañar mi troca. Dios mío, pero ¿cómo hago para que entiendan? No lo sé. Vamos a ver, por acá. A ver, aquí va a haber el lugar. Sacramento, ¿dónde estoy yo? Sacramento, ¿dónde estoy? ¿Dónde está Sacramento? Más perdido que embolatado. Las cruces. No encuentro Sacramento. San Diego. Santa María. San Rafael. Sacramento, no lo veo por ninguna parte.
como 10.000 personas están diciendo, ¿cómo se le ocurre buscar Sacramento en la parte de arriba de Estados Unidos? Eso de estar en la parte de abajo, pero... cuando pasé... Sacramento... ¿Estás uniendo? ¿Qué me estás...? ¿Dónde rayos de Sacramento? Socorro. ¿Están jugando el mismo juego? Sierra, Snowbro, Fresno. ¿Puedes creer que si, o sea, si está acá Sacramento? Palabra que no lo veo. Encuentro San Diego, Las Vegas. No, me tumbaron de ciudad, no me llegó Sacramento. Ah, Sacramento. No. Bueno, está en la ruta. Voy a poner este punto acá. Para acordarme. Y voy a arrancar a toda para allá. Vamos a ver. ¿Qué tanto dañé mi troca con eso? No dañé nada, aparentemente. No, ya le metí acelerador a Sacramento, a ver si de pronto llegamos a tiempo antes de que se vayan todos. Loco. Vamos pasando por Fresno. Bueno, no he podido leer bien que para dónde vamos, pero bueno. El jugador 12 avisa cuando esté cerca de Sacramento porque estoy yendo a otro lado y luego regreso a Sacramento. Listo, men, yo te aviso apenas llegué a Sacramento. Igual ten cuidado porque está lloviendo. Esto está de locos. Bueno, en el juego son las 12 p.m. Estamos conduciendo a 160 km por hora. Y estamos pasando por Fresno a toda velocidad. 160 km. Donde me pille la poli y me multa. Hola, hola. Acá hay un combo de gente. Y aparentemente... ya lo amé. Oh, acá. ¿A dónde van? Bueno, acá ya sí encontré un montón de gente. Lamentablemente no voy en esa dirección. ¿Qué dicen? ¿Para dónde van? ¡Cuenten!
Ok, ya encontré el combo de los cuales me tengo que pegar. Bueno, voy a hacer este encargo rápido para poder alcanzar a esta gente. ¿Qué tan lejos estaré? Creo que estoy exageradamente lejos porque los voy a ver en un rato. Ahí está, toma tu multa por exceso de velocidad. Esta cosa rápido, vamos a tener el chofer. ¿Qué onda? Ay, me estoy mareando de conducir así. Son acá nada más. Su madre, ya, ¿por dónde voy? a ver, ¿por dónde voy? Porque no sé si ya me pasé de... No, todavía me faltan un rato para llegar a sacar esto. Acelérele. Huevo, no tenés el cosa en verde. ¡No! Me quería adelantar. Justamente cuando lo iba a adelantar.
Señor, usted va para donde yo voy. Ok, te comí la curva. Ok, ok, dale hacia atrás. Cierra a la derecha y go. A la par de él. ¿Hablas español? Vamos a ver si habla español. Parece que no habla español. Par. Terminando hacia atrás, casi nos chocamos. No sé si estos machos están en el mismo canal. Vuelta tan extraña, la verdad. No estoy muy seguro porque toda esa vuelta. ¿Será un bug del mapa o qué? Pero conocí el pueblo al menos. Voy a dar la vuelta entera al maldito pueblo. ¿Dónde estoy? Estoy en Sacramento. Ah, ok, es por el punto que puse. ¡Ey! ¡Ya estoy en Sacramento! ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para hablar con este man?
Okay, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Hacia dónde vas? Está muy laqueado. Bueno, no. Vamos rápidamente. ¿Cuánto me falta? ¡Ah! ¡Me falta demasiado! No, no, no. No voy a poder esperar. Tuve toda la intención, pero... Jugador 12, espérame mal. ¿Dónde estás? Jugador 12, jajaja. El jugador 12, es que tuvo un pequeño golpe. ¿Dónde estás? Estoy por acá, ya en Sacramento. Jugador 12, podemos hablar por Discord. Adult COL, hola, saludos desde Colombia, nuevo follower sacando la lengua y guiñando un ojo. Cuéntame, yo también El estoy en jugador Colombia. 12, jajaja, ok. El jugador 12, está bien. El jugador 12, después te alcanza. Vamos a meterle turbo a esto entonces para llegar rápido otra vez a Sacramento. A volver rápido a Sacramento. De locos, me fascina este juego, principalmente por las cosas que se pueden hacer y por el realismo de las cosas. De hecho, es una experiencia muy similar. Tuve familiares que tenían troca y es muy muy similar a lo que se sentía cuando yo era niño y podía montar una vaina. Acá un man solo. Vamos a darle algo de compañía. Hasta llega una mercancía buena. Como la cosa que llevo. Hey man. Stream Elements, gracias por servirnos a Adult's Call. Hey, watch over Zigma on the left side, Nick Nogger. Okay, creo que no le entendí ni madre de lo que me dijo. Al menos el man no está lagueado, ni yo tampoco.
Bueno, yo no me hago la guía. Te mamba con una paciencia de esas ajenas. Al menos es un man americano. COL, ese juego está súper bueno. Señal de OK con la mano con tono medio de piel. Ok, creo que... COL, súper realista. Sí, hermano, es súper realista. Presionado porque voy en la parte de atrás, parece, porque ya le metió el acelerador y ahí sonó ese cambio de carril. Órale, amigo, ándale, 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 wey. Este man se va, se abren las curvas. Bueno, bueno, vamos a toda velocidad. Bueno, a toda velocidad tampoco, pues, a 100 kilómetros. Far. Vamos detrás de él. Adult0L, yo veo a Gecko en YouTube y ahora te veré a ti en Twitch, cara con abrazo llorando de la risa. Señal de OK con la mano con tono medio de piel, top bajo, flecha hacia arriba. Hermano, muchas gracias por vernos. Es genial que estés con nosotros. Ah, me río mucho porque el problema que tengo que me lee los mensajes para no tener que estar leyendo. Multiplica los emoticones y me los lee con tu tono de piel. Adult0L, ¿tienes volante o juegas con el teclado? Cara pensativa llorando de la risa. Hermano, la verdad juego con el teclado porque los volantes están bastante costosos, alrededor de $300, al menos los que vi por Mercado Libre. Y preferí invertir el dinerín en otra cosilla. Entonces me pareció como más sano. Pero... ¿y por qué tengo mucho juego? Tengo demasiados juegos de shooters y otras cosas y pocos simuladores de carreras o de trocas o de lo que sea. Yo no sé, no creo que el costo-beneficio no da, pero sí estoy antojado de eso. Bueno, me aburrí de estar detrás del man porque va bastante lento, la verdad. No sé si está esperando a alguien. Entonces arranqué yo solo a toda velocidad. Ahora sí es toda velocidad. Vamos a 150 kilómetros por hora. Y acelerando con esta mercancía que no es la más pesada. Posiblemente alcance los 180. Si no tuviera que voltear.
Adult C.O.L. Si da mucha risa a ese libre llorando de la risa, llorando de la risa, llorando de la risa. Bueno, tenemos un grupo grande de gente mirándonos en diferentes partes. Adult C.O.L. Así me parece correcto, esos volantes me parecen caros. Ah, muchachos, todos los que están viendo están cordialmente invitados a que juguemos en línea. En la mayoría de mis canales está la descripción de... En la descripción, perdón, está mi perfil de Steam. Por si pronto tienen la versión de Steam para que juguemos juntos. Y si no han instalado el multiplayer, pues yo más o menos les explico. No soy experto, de hecho, soy bastante novato. Me demoré una hora tratando de encontrar el botón para hablar. Esperaba que me pusiera una notificación, pero resulta que ponen notificación acá en el... ¡Opa! Pon acá en la notificación en el... En el radio dentro del... Dentro de esta vaina. ¡Ey! No tenemos un caído en batalla, parece. Alguien necesitaba dormir. Dejó la troca parqueada. Ah, agrégueme y estamos jugando y buscamos un... pasamos un buen rato. Adulcero, ¿puedo preguntarte cosas o sin hablarte? No, me puedes preguntar lo que sea. Eso sí, no me pregunte los últimos dígitos de mi tarjeta de crédito, ni mi cédula. Epa. Casi me llevo ese poli. Ahora, lo que sí te digo es que me tengas paciencia porque se demora demasiado en llegar lo que les digo. O sea, son como 30 segundos. Poquito a poquito he aprendido a utilizar los retrovisores que están en la punta del trailer. Pensé que no servían para nada, pero ya sí le estoy viendo la utilidad. Esta llovedera, hombre. Vamos a 120 por una carretera, vamos por la 89. Ah, no, ese es el límite. No sé por dónde vamos, pero vamos a toda velocidad. Este es el minuto 39 de nuestra transmisión. Bueno, como saben bien, transmitimos cada hora. Adult 0L, y ya eres viejo jugando al truco, eres nuevo. Sonrisa de boca abierta y sudando frío. No, ya soy viejo jugando al track, pero single player. De hecho, no sé cuántos kilómetros tengo. Tengo un voleo de kilómetros. Adult 0L, si se demora bastante, llorando de la risa. ¿Qué tal? ¿Qué tanto has jugado
el truco. El exjugador Roser. Bueno, llegué a Sacramento hasta ahora XD. No, men, llegaste muy tarde. Yo ya voy. No sé dónde rayos voy. Pero voy a toda velocidad y en dirección opuesta. O sea que me demoro un rato en llegar a Sacramento. De pronto vas a pegar para el norte. Por allá voy. Tengo el motor fallando. El motor te está fallando. El jugador 12, ponte el mapa para ver a dónde vas. Dame un segundo. Llego a la curva y parqueo porque. Porque no quiero perder ese impulso. No hay nada más emocionante que ir a esta velocidad. ¡Epa! No fue bien. Espérate. Giro acá. Estaba tan distraído que casi me sigo derecho. Me salgo del pueblito y encuentro una zona para parquear y de una muestro un mapa. De hecho, esta indicación acá no tiene el nombre. Algo de City, algo. No vi. Qué pelota. Vamos, porque no vamos adelante. Listo, acá dice Resaria. Qué lindos. A ver, el mapa. Estoy llegando a Lakeview. Creo que se dice así. Y tengo que llegar a Ontario. No sé. Ontario. O sea, estoy un toque lejos como tal. Más. Estoy a 1, 2, 3, 4 prácticamente, 4 ciudades. Adult COL, jajaj, no lo juego pero lo veo mucho, me gusta verlo. Debería de descargarlo y jugarlo. Adult COL, jajaj, ¿y de dónde eres, bro? Men, yo soy de Colombia. De medallo, para ser más el exacto. Jugador 12, parce. Estoy pero lejos. Pero no, lleguemos al punto a ver si nos logramos encontrar porque... Que hay que hacer un buen convoy así de repleto de gente. Toda velocidad. La zona de descanso. El jugador 12. Ok, listo, yo estaré siguiendo tu camino. Nos vemos lo más cerca. Dale, men. Mete el acelerador para que lleguemos y nos encontremos. Pista de banderita. Uy, ¿qué pasó ahí? Creo que no fue tan buena idea. Ah, fue con la piedra. Demonios. Ok, creo que la embarré. Y feo. Sí. Adult
Adult COL, yo soy de Kile Sonrisa con lentes de sol llorando de la risa. El jugador 12, MMMS mapa es un DLC. El jugador 12, ¿cuál es? A ver si lo compro. Creo que la embarré, muchachos, creo que la embarré, demonios. Dañé absolutamente todo, mercancía, tráiler, la troca, todo dañé. Este DLC, esta zona... No estoy seguro cuál corresponde, creo. Espérenme que me cargue, voy a mirar en Steam. A ver cuál es... Por acá contesto. Ataque. Bueno, por acá me está preguntando que cuál juego recomiendo. Pues hay muchos. Más o menos. El jugador 12 fue mal. Ya me tiré todo en la matica de cuadros. Ver todos los logros, no. Ver punto de encuentro, discusiones. ¿Dónde están los DLC? A ver, punto de encuentro. A ver qué sale. Voy a mirar la página de la tienda. Listo. Oh Dios, no sé cuál zona será. Adult COL, soy de Barranquilla asterisco. Excelente, men. De Barranca. COL. Uy, ¿qué pasó, bro? O sea, me di en la jeta ya. La pegué la embarrada del siglo. No sé qué DLC tenga para llegar acá. Tengo la duda. Creo que el último que me compré fue Oregon. Ahorita está a eso de... $7. Soy de Bogotá. Ah, bueno, de Bogotá. Entonces todos estamos aquí en Colombia, entonces lo puedes decir en pesos. Estaba 23 mil y punta de pesos el DLC, pero no estoy seguro si es este. En México ya lo tenía hace rato. Bueno, el que me acuerdo como que de último fue de Oregón. Preparemos todo, me va a costar 100. $100, 100 mil dolarucos. Y eso no me repara todo lo demás que dañé. Esto no va a sacar absolutamente nada. Qué jeteada me pegué. Voy a andar cambiando de cámara, pero bueno, no importa. A ver qué se puede hacer, porque ya la cagué a lo grande. Adult COL, ¿cuánto cuesta el juego? El juego... El jugador 12, 12.000. A ver, miremos, ya les digo, ya les confirmo exactamente cuánto cuesta. Creo que sí cuesta los 12.000 que mencionabas. El juego está 12.700. Tu madre llorando de la risa, llorando de la risa. Sí, maldita sea. No calculé bien. Y dañé absolutamente todo. Estos días había un tipo que decía que porque conduzco así en otras cámaras, que utilizaba iMood o que no sé qué vaina rara como para conducir. Gracias, arroba y jugador. Utilizaba como vainas raras, pero no, puro cuentos, no utilizo nada raro. Esto es pura habilidad, entre comillas, porque ya vieron el jetazo.
por 12, lo vas a comprar. Muchachos, es buen juego. O sea, lo pueden adquirir. De hecho, no es necesario piratearlo, como se dice vulgarmente, porque es un juego que es accesible. No es tan costoso como algunos. O sea, si miran el Flight Simulator y compran todos los DLC, son como cerca de 2 millones de pesos. El total del juego, que es absurdo. Pero este juego es económico. De hecho, si lo compras todo completo, cuesta como 50 mil pesos con todo, absolutamente todo lo que tiene. Pero ¿cómo está pasando? Está yendo las luces, casi me voy de frente. De mucha velocidad. Abril 0 L, y lo más probable. Abril 0 L, voy a ver si me lo compro, está barato. Papi Camaras, estás en single player. Papi Camaras, o en multi. Estoy en multiplayer, pero en esta zona no hay nadie, no sé si por el... No sé si por... Ah, bueno, ya contestaste. El jugador 12 está en multi. Es que no hay nadie en esta zona, no sé si porque no todos tienen el DLC y no todos pueden ingresar a esta zona, que no se ve ni un alma. Ah, se ven más trabajadores y vainas raras ahí. Todas estas, que pasará si uno arrodilla un peatón? Entre los peatones están todos protegidos. Heyman, tienes el Steam lleno. Papi Camaras, ¿usas volante? Nada, estoy con teclado por ahora. A0L, ese es el American. El jugador 12 no está con teclado. Papi Camaras, LOL. El jugador 12 y el American Truth Simulator. Vamos a entregar esta marca, que ya no la va a ganar nada por el jetazo que me di. Bueno, no, pero por ahí me están hablando de decir que yo la tengo lleno. No, me pueden agregar la Steam, creo que todavía hay slots para que me puedan agregar. Y si algo buscamos que jugar, tengo algunos juegos. Creo que algo podemos hacer. Ok, frena. Somos niños, que sabemos que no hay nadie pues en esta zona, pero somos niños buenos y miremos por lados. Atropella un man. Ahorita trato de atropellar un man, pues ya que hijo de madre, si de pronto se queda bloqueado la troca y no creo que haga mucha la diferencia. Vamos a ver si de pronto veo alguien en el camino que sea mi víctima de atropellamiento y así probamos qué tal es esa función. Escenario muy tranquilo y la música ayuda. Por ahí había escuchado de que había un modo zombie en American Truck. Alguien me dijo, no, descárgate este mod. Voy a ver si en estos días lo estoy probando, a ver qué tal. Me parece extraño. ¿Cuál es la diferencia del Truck Simulator y del American Truck? El jugador 12, ya lo intenté y me sale que está lleno. Bueno, la diferencia entre Truck Simulator y American Truck es que son zonas diferentes y salieron en años diferentes. Entonces los renders son diferentes. 12. Pues el American es en Estados Unidos y el otro en Europa, que yo sepa. No, pero hay uno que es Euro Truck Simulator. El jugador 12. Y uno que es American Truck. El American es más nuevo. Pasémonos ese en amarillo. ¡Modo colombiano! Papi Camaras, no es más nuevo el Euro.
Es que el Euro Truck Simulator tiene la versión 1 y 2. La 1 es más vieja que la American y la 2 creo que es la más nueva. Adult 0 L. Ah, ok, gracias, y jugador. No, le entré a la conversación todo tarde porque se demora mucho en llegar. Adult 0 L. ¿Y cuál es mejora? ¿Qué cuál es mejor? No sabría decirte. Creo que todos dos tienen su magia. A mí personalmente me gusta más el American. Aunque tengo los tres, tengo euros, tengo los dos euros y tengo el American. Pero no. No tengo así como. Como algo definido que decirte como, ay no, los gráficos o la simulación o no sé. Simplemente me atrae más los escenarios de América que de Europa. Es en serio, esta zona no, como que no tiene nadie. Absolutamente nadie tiene esta este DLC porque. Papi Camaras, si la 2 es la más nueva. Papi Camaras, Kai. O sea, no encuentro un alma. No, no hay un alma.